A que podamos tener un tiempo de adoración al Señor. Quiero invitarle ahí donde sea que usted está, cante junto con nosotros esta hermosa alabanza. Oh Señor, vengo a ti, a tus pies encuentro paz. Yo sin ti perdido estoy. Tú eres quien me guiará. Oh Señor, te necesito. Instante te necesito, mi defensor, mi salvación, Dios te necesito. Si abunda el mal, tu gracia es más. Tu gracia está donde tú estás, donde tú estás. Yo libre soy, santidad es Cristo en mí. Cuando débil soy, me apoyo en ti. Jesús, en ti confiaré.
mi defensor, mi salvación. Dios, te necesito. Sí, Señor Jesús, te necesitamos en cada momento de nuestra vida, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a poder siempre buscarte, Señor, que nuestra pasión por ti, Señor, sea mucho más grande cada vez y crezca, Dios. Señor, yo te pido ahora en este momento por cada uno de los que me están mirando a través de la televisión, a través del teléfono, a través de la tableta, Señor, o no. Ahí donde quiera que están, Señor, yo te pido por cada una de esas personas que están batallando, con enfermedad, que están batallando con el desánimo, que están batallando tal vez con situaciones difíciles en sus vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú vengas a traer ánimo, Señor. Yo te pido que tú vengas a hacer un milagro, Señor, conforme a tu voluntad para sus vidas. Señor, yo te pido, Señor, que vengas a enseñarles, a mostrarles, Señor, que tú les amas, aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad o de las circunstancias, Señor, que tú nunca nos dejas de amar y que tú estás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Señor, te adoramos y te bendecimos el día de hoy, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por adorar junto con nosotros al Señor. Muchas gracias, Pastor Luis. Qué hermoso es poder cantar al Señor, y mejor todavía con el Pastor Luis. Me encanta. Yo estaba ahí acostado adorando al Señor. Qué hermosa canción. Señor, te necesito, cada instante te necesito, dijo Jesús. Bienaventurado el que tiene hambre y sed del Señor, hambre y sed de justicia, hambre y sed de las cosas de Dios. Tengo dos anuncios pequeños para hacerle, y nomás quería volver a decirle que, bueno, ya este miércoles arrancamos todo normal nuevamente con los jóvenes a las 7 de la tarde. Así que traiga a sus jóvenes este miércoles a las 7 de la tarde, servicio para los jóvenes. También queremos que sepan que los servicios de la Navidad vamos a tener que pre-registrar a las personas, porque hay mucha gente que quiere venir a los servicios de Navidad muchas veces, y yo no sé este año cuánto va a ser, pero queremos estar preparados. Así que tenemos cuatro servicios. Serán el domingo 22 de diciembre, domingo 22 de diciembre, a las 9, 10 y 11 en inglés y a las 12 en español. ¿Cómo puede usted pre-registrarse empezando de hoy? Mande un texto al 505-436-0036, 505-436-0036. Mande un texto diciendo quién es usted y cuántas gentes quiere venir. Lo antes que usted se preregistra, más posibilidades para entrar al servicio que usted quiera entrar. Así que estemos en eso también, preparándonos para poder estar aquí en los servicios de la Navidad. Continuamos con esta serie que comenzó el Pastor Luis el domingo pasado, titulada ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Y es una serie, lo que está haciendo Jesús. Es una serie basada en historias y milagros y cosas que el Señor Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra hace más de 2000 años atrás. Y Él sigue haciendo las mismas cosas. ¿Qué está haciendo Él? Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, dice la palabra de Dios. Y Él es el mismo, y Él el mismo que resucitaba a los muertos, que sanaba al enfermo, que tocaba a aquel leproso que nadie tocaba, que el mismo Jesús que restauró la vida de aquella mujer que buscaba la felicidad en relaciones con maridos, y había tenido tantas relaciones buscando la felicidad en la gente. Y vamos a estar viendo en esta serie tantas hermosas historias
victorias. Y el Señor Jesús está haciendo lo mismo en nuestras vidas en este tiempo. Él está restaurando, librándonos de las cosas que el enemigo trajo sobre este mundo. Y vamos a ver en esta mañana o en esta tarde, a la hora que usted nos esté mirando, una historia en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 en adelante. El Señor resucita la vida de un joven que era el único hijo de una mujer que era viuda. La viuda de Naín es la que muchas veces la gente así la llama, a la viuda de Naín. Y dice así, el título del mensaje es "El muerto que escucha". El muerto que escucha. Este joven estaba muerto, pero escuchó a Jesús hablándole y él resucitó de la muerte. Así que quiero que usted abra su Biblia allí donde usted se encuentra, o puede leerlo aquí también en la televisión. Libro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 13, dice así la palabra de Dios. Aconteció después, este es Jesús, que él había hecho un gran milagro. Después de este milagro, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud iba con Jesús. Versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Otra multitud salía con ella de la ciudad, llevando a su hijo a ser enterrado. Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: "No llores". Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hermosa mañana que tú nos das, que podamos venir a tu casa, Señor, a escuchar tu palabra. Te pido que tú nos hables y nos animes, que tu Espíritu Santo hable nuestras vidas y que nos muestres en qué área de nuestras vidas necesitamos que tú hagas un milagro, como tú hiciste en la vida de este joven. Que la bendición, el amor que tuviste por este joven, pero especialmente por su mamá, que era viuda y había perdido su único hijo. Señor, te pido que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, y podamos escuchar la voz de tu Espíritu Santo hablando nuestras vidas, aun cosas que yo no diga, pero tu Espíritu Santo hablando nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Qué interesante. Vamos a volver a leer el versículo 11. Vamos a ver lo que estaba pasando aquí. Aconteció, dice el versículo 11 de Lucas 7, después que él iba, Jesús iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente. Si usted lee más adelante, vamos a ver que el Señor resucita a este joven. Lo interesante es ver que la multitud de la vida iba con Jesús a este pequeño pueblo que se llamaba Naín, y está en una colina, un lugar muy hermoso, y se acercaba Jesús con una multitud, y yo le llamo la multitud de la vida. Se acercaba a la ciudad de Naín, y de la ciudad de Naín salía otra multitud, la multitud de la muerte. Llevaban a un joven muerto. Imagínese el dolor en el corazón de esta madre. Y yo no puedo imaginarme, porque como hombre no podríamos nunca sentir como siente el corazón de una madre por un hijo, el único hijo, dice la Biblia. Ella ya estaba pasando un momento difícil porque estaba sola, su marido había muerto. Y en esta cultura los hombres tenían un rol muy importante y las mujeres un rol muy importante también, y se necesitaban mucho unos a otros. Vivimos en una cultura diferente, donde hay muchos hombres que digo: yo no necesito una esposa, no necesito las mujeres. Las mujeres dicen: yo no necesito los hombres. Pero la voluntad de Dios es que nosotros podamos entender que necesitamos los unos de los otros. Y el corazón de esta mujer estaba hecho pedazos, y ella salía y estaba ahora sola, había perdido a su esposo, había perdido a su hijo, y ella salía con la multitud de la muerte, llevando a su hijo a enterrar. Los cementerios en aquel tiempo estaban fuera de la ciudad, y Jesús se acerca
a la multitud de la muerte. Quiero decirte, amado, que muchas veces en nuestras vidas estamos pasando por un momento difícil. Lo vamos a pasar. Por más santos, por más consagrados, por más buenos cristianos que podamos ser, mire la vida de Pablo, la vida de Job, la vida de Jesús, la vida de Daniel, la vida de tantos tremendos hombres y mujeres también en la Biblia, que fueron tremendas personas de Dios y pasaron momentos muy, muy difíciles. En la vida cristiana, no porque estamos caminando con Cristo o le obedecemos a Él o el Espíritu Santo nos convence cuando hacemos algo mal y caminamos en esta vida de arrepentimiento, de acercarnos a Dios, de ser bendecidos en los momentos fáciles, en las montañas, pero hay momentos de valles, de sombra de muerte, hay momentos en nuestras vidas que sentimos que la muerte, que llegó el dolor, que llegó la tristeza, llegó la desesperación, algo que nunca yo imaginaba me está pasando ahora mismo. Y es ese momento donde el Señor Jesús quiere venir a hablarnos con su suave voz. Ese es el momento que debemos correr a Cristo. Es el momento que la muerte tiene que acercarse a la vida. Porque dice la Biblia que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Dios no se mete a las fuerzas en nuestras vidas, pero cuando Él ve que hay una necesidad y que le estamos buscando a Él, tarde o temprano vamos a ver que Dios va a estar allí con nosotros, y más temprano que tarde, porque Él ama a aquellas personas que buscan de Él. Sí, nos ama todo, pero Él ama el corazón, la actitud de tener hambre de Él. Esta ciudad, Naín, tiene un significado. Naín quiere decir placentero, quiere decir hermoso, porque era un pueblito muy lindo, era una colina muy hermosa, rodeado de pastos verdes. Qué lindo, pero había llegado la muerte. Quizás en tu vida has pasado tiempos donde todo parecía que estaba bien. Me río yo porque digo, en el 2018 nos quejábamos de algo, en el 19 también nos quejábamos de algo, ¿no? Y ahora en el 2020 decimos, ¿cómo quisiera que todo sea como fue en el 19 o en el 18? Y cuando a veces está la vida normal, no nos damos cuenta lo lindo que es, lo bueno que van las cosas, hasta que algo muy terrible pasa. Y ahí estaba lo lindo, Naín, lo placentero, lo hermoso, pero llegó la muerte, mató a su esposo y ahora también a su hijo. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. El pecado trajo la muerte a este mundo. Pero Jesús tuvo victoria sobre la muerte en la tumba, en la cruz del Calvario. Pero se acerca Jesús y dice versículo 14, y acercándose Jesús tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, a ti solamente, no todos los que están aquí en el cementerio cerquita, solamente a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Me llama la atención. Quizá usted escuchó de aquellas personas que arruinan una boda, un casorio o un casamiento, ¿no? Se emborrachan, hacen una pelea, eso es un desastre, y arruinan la fiesta, arruinan la quinceañera, arruinan el cumpleaños, arruinan la boda. Quiero decirte algo, hay un título que podemos ponerle a Jesús con esta historia: Jesús arruina el funeral. Arruina Jesús este funeral, porque ya todos estaban listos para llevarlo y enterrarlo, y aparece Jesús. Qué lindo, qué lindo que nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que murió en la cruz del Calvario, que nos ama tanto, que quiere lo mejor para nosotros, Él tiene un título. Él es un arruinador de funerales. Y quizás si estás pasando un momento difícil, quiero decirte, el Señor quiere venir a tu vida y Él quiere arruinar tu funeral.
Él quiere sanarte del dolor, del dolor de que alguien te hizo algo, de que alguien pasó algo en tu vida, de que alguien se murió, de que perdiste el trabajo, perdiste el matrimonio, perdiste quizás algo en tu vida y estás pasando un funeral personalmente. Pero si tú corres al Señor, Él quiere arruinar tu funeral. Él quiere sanarte, Él quiere liberarte, Él quiere darte un nuevo trabajo, Él quiere sanar tu corazón de aquel dolor. Ese es nuestro Jesús, gloria a Dios, aleluya. Aquí dice versículo 12: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Lo primero que habla es de quién, del joven muerto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Puedo imaginarme el dolor en el corazón de esta mujer. Ella ya había pasado por estas circunstancias. Ella sabía que ahora en el funeral, en el cementerio, 2-3 horas más tarde, iba a haber una gran multitud. Mucha gente de la ciudad estaba con ella. Pero acuérdese que esta mujer era viuda. Ella sabía muy bien en ese momento que unas horas más tarde, 2-3 días más tarde, los familiares, los parientes iban a volver a sus vidas, a volver a sus ciudades, iban a dejarla sola nuevamente. Pero qué lindo que es nuestro Salvador, que Él se acerca a nosotros cuando estamos luchando con la soledad. Ella estaba rodeada de personas, pero nadie sabía cómo ella se sentía. Algo que me enseñaron hace muchos años cuando estaba en la escuela bíblica, en el instituto bíblico, es que no trates de cambiar, no vas a traer gozo ni felicidad al corazón. No hay palabras que podemos decir cuando estamos en un funeral y hablamos con la viuda o la persona que murió, que murió el esposo, la esposa, un hijo. No vamos a acercarnos, y a veces somos tan ignorantes de esta realidad y queremos consolarle y decimos un montón de tonterías y no cambia cómo se siente la persona. Pero Jesús no es así. Él no solamente viene y nos habla, sino que Él quiere hacer un milagro en nuestras vidas. Has pasado un momento de dolor en tu vida. Yo puedo decirte, con los años que tengo, he pasado más de un momento de dolor en mi vida. Y tengo gente que me ama mucho, mis hijos, mi esposa, amigos, y a veces quisieron venir y sacarme de ese momento tan difícil. Pero quiero decirte, amado, amada persona que me está escuchando, solamente la obra del Espíritu Santo puede venir y cambiar nuestro corazón y sanarlo. Y el Señor se acerca a esta mujer. Había una gran multitud, pero Jesús sabía que ella iba a volver a estar sola. Jesús ve tu corazón más que tu situación. Jesús ve tu corazón. Hay una frase que aprendí de los hermanos mexicanos que dicen: caras vemos, corazones no sabemos. Es una gran verdad. Vemos una cara en la tienda, en la iglesia, en la calle, y vemos caras, pero muchas veces no conocemos el corazón. ¿Ha estado usted en un momento así en su vida? Quizá usted vino a la iglesia y usted sabe que, bueno, ponemos una sonrisa y tratamos de estar bien, pero adentro en el corazón sabemos que nos sentimos muy diferente de lo que la gente percibe a nuestro alrededor. Como pastor, yo he pasado más de un domingo que mientras viajaba a la iglesia venían cayendo lágrimas por mis mejillas por algo difícil que estaba pasando personalmente o con mi familia o con una situación de la iglesia, y provenimos y la gente no va a entendernos y vamos a estar llorando enfrente de todo el mundo, porque sabemos que solamente el Señor puede obrar nuestra vida. Y yo le contaba quizás a mi esposa o quizás a un amigo, pero aquí estaba esta mujer. Y el Señor se acerca a ella, y el Señor resucita a su hijo. Quiero decirte algo.
Y no te ofendas porque quiero explicar lo que voy a decir. El Señor no quiere que usted ni yo estemos solos en esta vida. Sí, Él es nuestro mejor amigo. Pero aún Pablo, el tremendo hombre de Dios, dijo un momento: todos me han abandonado. ¿Por qué? Pero el Señor estuvo conmigo. ¿Por qué? Porque aún Pablo, siendo tan espiritual, él también necesitaba la ayuda de otras personas, la compañía, el ánimo, un texto, una llamada. Y quiero ayudar, animarte en este tiempo que estamos pasando. Hay gente que viene a la iglesia y nos saludamos quizás, hay otros que no vienen, hay otros que vienen de vez en cuando, pero qué importante es saber que quizás hay una persona ya que está viejita que no viene, una persona ya que está media enferma que no viene, una persona que le tiene mucho miedo al coronavirus y no viene. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Es más que el pastor llamar, es más que el pastor testear. Usted también puede conectarse con esa persona. Y el Señor no quiere que usted y yo vivamos solos, sin relaciones humanas en esta tierra. Y usted me dice: yo soy soltero, pastor. Me ofende, soy soltera. Pero déjeme decirle, he conocido muchas personas casadas que están más solas que algunos solteros. Sí tienen un cónyuge, pero ya la relación de amistad, de compañerismo, de plática, de expresar lo que se siente y comprender y llorar con los que lloran y reír con el que ríe, como dice la palabra de Dios, eso ya no existe en ese matrimonio. Y hay otras personas solteras que sí tienen buenos amigos o amigas cristianas buenas que le ayudan, que le animen. Quiero decirte que Dios atrae a nuestras vidas personas que no son perfectas, porque nadie es perfecto, pero el Señor trae a nuestras vidas, y Él quiere traer a nuestras vidas matrimonios, personas que nos aman, que nos comprenden, que nos ayudan. Y es una responsabilidad personal de mantener esas amistades. Hay gente cristiana que Dios, yo sería, Dios estaría cansado de traerle buena gente, porque siempre que se enoja y ya termina la amistad, que ya no perdona, que ya dijo algo y ya se terminó todo. Quiero decirle que Dios trae gente a nuestras vidas para ayudarnos, pero también a veces para pulirnos. Y aquí había una mamá y un hijo. ¿Eran perfectos? Seguro que no. Pero el Señor trajo uno a la vida del otro y la muerte entró. El enemigo quiere destruir nuestras amistades buenas cristianas, y luego quiere traer a nuestras vidas relaciones, personas que no nos animen en las cosas de Dios, para llevarnos al pecado. Hay que tener una mucha sabiduría de cuánto nos acercamos a aquellos que pueden llevarnos al pecado. Hay que tener sabiduría en este área, en nuestras vidas. Pero el Señor se interesa no solamente por tu relación con Él, sino también nuestra relación con las demás personas. ¿Qué dijo Jesús? Toda la ley y los profetas se encierran en esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero no termina ahí, sino también como a tu prójimo como a ti mismo. Quiero decirte que si tú crees que sí, porque eres hombre, porque eres soltero, porque eres soltera, porque tuviste relaciones que fueron malas para tu vida, tú no necesitas a nadie, déjame decirte, el diablo te está mintiendo. Perdón. Y el enemigo tiene un plan para destruir tu vida. Necesitamos los unos de los otros. Versículo 13 dice: cuando el Señor le vio a ella. Qué interesante versículo 13. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. ¿Cómo? Imagínate tú llegar a un velorio y está ahí la señora viuda que perdió, y están velando o están en el funeral del único hijo, y está llorando a mares, y usted se le acerca, no le cruzaría a usted por la mente nunca decirle a esta mujer: no llores. ¿Por qué? Porque ¿cómo le voy a decir no llores si tiene tanto dolor en su corazón? Pero también dice este versículo
que el Señor se compadeció de ella. ¿Por qué le dijo Jesús, no llores? Porque el Señor tenía que sacarle a esta mujer de estar 100% enfocada en el dolor, en la actual situación, y llevar su mente, sus emociones, su corazón, su atención y su fe en Cristo. Usted y yo, cuando estamos pasando por momentos de dolor, tenemos que acercarnos a Dios, por lo menos cerca, lo más cerca posible, a un lugar donde a través de su palabra, un mensaje, o la voz del Espíritu Santo hablando nuestras vidas, o un amigo cristiano que nos ayude a volver a enfocar nuestra atención. ¿Quién? En él. Ella ya había pasado esta situación y ya habían enterrado a su esposo, quizás hacía meses, quizás hacía años, pero ella ya veía la cosa como que no tenía ninguna solución, y el Señor tuvo que llevarla a un lugar para decirle: tu problema tiene una solución si tú pones tu fe en mí. Y esa es la palabra que Dios tiene para tu vida, para mi vida en este día: tu problema tiene una solución. Mi papá siempre me dijo, y no me olvido nunca, todo en esta vida tiene una solución, me decía mi padre. Él me decía, todo tiene una solución. Un día vas a morir y a eso no le vas a cambiar. Esa es la única cosa, quizás no tiene solución, pero qué lindo que somos cristianos, nos vamos al cielo, que es un buen pasaje a la vida eterna. Pero me decía mi papá, todo tiene una solución. ¿Por qué? Porque la gente que cree que su vida no tiene solución, se quitan la vida, se amargan, se deprimen, se desesperan y caen en un pozo de depresión tan terrible. Pero Jesús dice, tuvo compasión de ella. ¿Y qué hace? Le dice, no llores. Tenemos que prestar atención a los no de Dios en nuestras vidas. Hay momentos que Dios te dice, no hagas esto. Yo lo sé que lo hace. No digas esto. No mires esto. No sigas pensando en esto. No sigas criticando. No sigas juzgando. No sigas hablando bien de ti y mal de otros. No sigas en esta relación. Hay tantos no importantísimos de Dios. Y yo he obedecido algunas veces, pero honestamente muchas veces no he obedecido ese no de Dios. Y lo interesante es que cuando el Señor dice no, es porque Él sabe que Él está a punto de hacer un milagro en nuestras vidas. Él no solamente quería sanar su corazón, quería sanar su hijo, quería reunir esa familia, quería ayudarle en su economía, quería ayudar en tantas áreas. Y antes de que el Señor haga el milagro más grande que quizás esta mujer haya recibido en su vida, le dice no. No llores. No llores. Estoy a punto de hacer un milagro en tu vida. Y dice versículo 14 que se acercó y tocó el féretro. En este tiempo, en esa cultura, nunca llevaban a enterrar a alguien dentro de un cajón cerrado. Si era rico o tenía un cajón, le llevaban a enterrarle con el cajón abierto. Y enterraban a las personas envueltas en lienzos. Lázaro, Jesús, conocemos la historia de lo de los evangelios. Y muchas de esas personas las sacaban envueltas en lienzo, muertas sobre una tabla o una camilla, pero estaban completamente expuestos. Hoy en día encerramos, ¿no? Cerramos el cajón. Déjeme decirle, hay una enseñanza aquí. Dios puede actuar en nuestras vidas cuando le exponemos a Él lo que está muerto, lo que hiede, lo que tiene feo olor, lo que se está pudriendo. Hay matrimonios que se están pudriendo. Hay relaciones con hijos que se están pudriendo. Hay actitudes, hay pecado, hay cosas en nuestras vidas que se están pudriendo. Y si las escondemos
el Señor no puede hacer nada. Pero cuando le exponemos a Él y le decimos: Señor, este es mi vicio, este es mi problema, por favor, aquí estoy, te cuento mis pecados, te cuento mi necesidad, Señor, te cuento y quiero contarte cómo me duele el corazón por esto que me hicieron. No sé lo que puede ser. Pero él se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dije: joven, a ti te digo, levántate. Aquí está el muerto que escucha. Aquí está el joven muerto que escucha. Dijo un pastor hace muchos años atrás, nunca me olvido, ¿por qué le dijo a ti te digo? Quizás estaban cerca del cementerio. No dijo: muertos, levántense. Dijo: a ti te digo. Aquel joven que estaba expuesto, no aquellos que ya estaban enterrados en el pasado, sino aquel que estaba expuesto, aquel que estaba allí con todo lo que se estaba echando a perder, aquel joven le dijo: levántate. Y este joven, aún estando muerto, la palabra de Cristo que tiene vida entró a su cuerpo y su corazón empezó a latir nuevamente, y la enfermedad o el accidente que lo había matado se empezó a sanar. Instantáneamente Dios hizo un milagro en su vida, pero él oyó la voz de Cristo. Muchos cristianos ya no oyen la voz de Dios. Sí, quizás leen la Biblia cuando vienen a la iglesia, o un versículo allí colgado en la pared, pero hay muchos cristianos que ya no oyen la voz de Dios cada día. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios hizo el mundo, Él hizo a Adán y Eva, Él venía todas las mañanitas y todas las tardecitas, venía Dios a platicar, a charlar, a conversar, a hablar con Adán y Eva. Ese es el plan perfecto de Dios con la relación que Él quiere tener con usted y conmigo. Él quiere hablarnos a nuestras vidas, y muchas veces escuchamos la televisión, las noticias, la mala onda, la esposa, el esposo, los hijos, los problemas, la necesidad, los chistes, los chismes y cuánta cosa está allí afuera. Y muchas veces nosotros estamos escuchando nuestra mente solamente. Quiero decirte, amado, cuando yo empiezo a escuchar mi mente, tengo que escuchar la voz de Dios que me dice: estás escuchando tu mente, no estás escuchando mi voz. Y es ahí cuando el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas. Pero hay muchas personas que están muy ocupadas y demasiado entretenidas para escuchar la voz de Dios. ¿Qué si se rompe el teléfono? ¿Qué si se te rompe la televisión? ¿Qué hace si te echa a perder la radio, la computadora, que estás allí todo el tiempo escuchando y mirando? Quizás en ese momento entonces el Espíritu Santo puede hablarte y decirte: bueno, ahora ya no vas a escuchar todo esto y puedes quizás ahora pasar un poquito de tiempo conmigo, que morí en la cruz del Calvario para ti, porque te amo y tengo cosas muy importantes, mucho más importante, amado hermano, hermana, amigo que me escucha. La palabra de Dios es millones y billones de veces más importante escuchar que todas las demás cosas que escuchamos en todo el día. Le dijo: levántate. Versículo 15: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de Jesús de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. En un funeral se transformó en un culto de adoración, en un culto de alabanza. Transformó Jesús un funeral en una tremenda reunión de pentecostales. Pero quiero terminar volviendo a leer 13,
14 y 15. Y quiero trasladarte de hace 2000 años atrás a este momento. Volvamos a leer 13, 14 y 15. Dice: cuando el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo a la mamá que estaba allí cerca del cajón, del muerto, del féretro: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. ¿Cómo sería esto hoy en día? ¿Estuvo alguna vez usted en alguna carroza, o como le dicen, pompa fúnebre o caravana, que van y le llevan a un muerto a un cementerio? Y quizás usted es aquel ser querido sentado en el carro, en el auto, detrás del auto fúnebre, y usted todavía ve allí la ventana grande atrás, y allí está el féretro. Y van los carros y viene usted, y quizás la madre está allí, y luego hay otros parientes, y luego hay mucha gente detrás, 20, 30 carros. Y le llega una luz roja, un semáforo, y se para toda la cosa. Y la madre está llorando, está desesperada, y ya llevan, y usted está allí, y de pronto usted ve a alguien, aparece de la esquina, un joven de 30 y algo de años, viene caminando al carro donde está la madre, del lado de la madre, y le toca la ventanilla y le dice que baje el vidrio. Y la madre, desesperada, no sabe qué hacer, y baja el vidrio y le mira a este muchacho y le dice: no llores. Ya usted se ofende, ya usted se molesta, y luego sigue la luz roja y va este muchacho caminando hacia el carro y golpea la ventana del chofer del carro fúnebre donde viene, y baja ese señor y dice: bueno, bájese. Se puso más loca la situación. Y usted dice: ¿qué está pasando? Tenemos que ir a enterrar a este muerto. Ya la cosa no tiene solución. Y este chofer se baja y abre la puertezuela de atrás. Y este muchacho toca el féretro y le dice: a ti te digo, levántate. Y la gente dice: ¿qué? Desáquela a este loco de aquí. Pero llega un momento cuando él le dice esa palabra, y usted ve que aquel muchacho allí se sienta y empieza a hablar. Ahora cambia todo. Ahora este muchacho viene con el muerto que estaba muerto, viene con el muchacho que estaba haciendo toda esta locura de la escena, y viene y le entrega a su madre. Y ahora esto cambia todo. Quiero decirle cuál es la diferencia. La diferencia es que alguien sabía, alguien entendió, alguien comprendió que este loco para el mundo, que le dijo a la mamá no llores, que va y toca el féretro y le habla al muerto, este loco es Jesús. Y alguien sabía que este Jesús quizás podía ser un milagro. Este era el primer milagro de resurrección que Jesús hace. La pregunta es: ¿conoces tú a Jesús como le conocían ellos? Y quizás usted tiene 50 años de cristiano, pero todavía entiende las cosas humanamente y no ha comprendido el poder de Jesús y lo que Jesús está haciendo. Él está sanando al enfermo, Él está consolando a la viuda, Él está cambiando y sanando el corazón, Él resucita al muerto, Él sana a aquel que está adolorido. El Señor tiene poder para hacer cualquier cosa. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos, dice la palabra de Dios, que nada es imposible para Él. Nada, nada. Nada, nada es imposible para Él. Pero quizás Dios te está hablando y diciendo que hagas algo que te parece una locura, pero es el momento de locura, pero que alguien puso su fe en Dios. Quiero animarte en este día. Si quieres vivir lleno de gozo, lleno de fe, tienes que poner tu fe en Jesucristo. Perdón. Tienes que mirarle a Él y decirle, perdón, mirarle a Él y decirle: Señor, tú puedes hacer cualquier cosa con mi situación. Tú puedes usar esta muerte para un tremendo milagro, para que toda la ciudad, como en esta historia, te conozca a ti, para que mi familia te conozca a ti, para que mi cónyuge te conozca a ti.
Pero alguien tiene que poner su fe en Dios, parar la procesión de la muerte, escuchar a Cristo y creer que Él va a cambiar la muerte en la vida. Yo no sé dónde tú estás en tu vida, pero quiero decirte, Jesús te ama. Así como Él amó a esta mujer viuda, así como Él le amó a este joven, Él te ama a ti de la misma manera. Y Él tiene el mismo poder para hacer un milagro en tu situación. Quizás tu situación es como esta de la madre. El hijo ya no le hablaba más. Se había muerto la relación. Se había muerto el matrimonio, se había muerto la amistad, se había muerto, no sé lo que puede estar muerto en tu vida. Pero qué lindo cuando Dios viene y Él hace un milagro, pero alguien tiene que parar. Ellos podrían haberle echado a Jesús, ellos podrían haberle ignorado a Jesús, ellos podrían haber seguido caminando al cementerio. Pero alguien en este lugar para y dice, vamos a darle una oportunidad a Jesús para que haga algo que nunca antes hemos escuchado que Él ha hecho, y el Señor hace un milagro. Allí donde estás, si tú quieres a este Cristo en tu corazón, te animo que cierres tus ojos si puedes hacerlo y repitas esta oración conmigo. Señor, yo creo que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos, el mismo que resucitaste a este muerto. Estás allí, estás aquí conmigo en este cuarto, en esta habitación, en este carro, y tú tienes el mismo poder para hacer un milagro en mi vida. Primeramente te ruego que tú hagas el milagro de la salvación, me perdones mis pecados y entres a mi vida. Creo en ti, Señor, y te entrego todo lo que soy. Resucita todo lo muerto en mi mente, en mi corazón, aquello que era bueno en mi vida. Creo que tú puedes resucitarlo y pongo mi fe en ti, Señor. Te entrego mi corazón y de hoy en adelante quiero servirte y servirte por el resto de mis vidas. Hasta mi último suspiro quiero amarte y caminar contigo. Pero quizá usted conoce ya a Cristo y usted está pasando un momento que ya su hijo dejó de hablarle. Algo murió en tu vida, el pecado, el vicio, el odio, el rencor, la muerte ha hecho un desastre. Y este día quieres tú entregar tu vida, a tu problema al Señor. Dice, Señor, yo creo en ti, creo que tú vas a hacer un milagro en mi vida. Te entrego mi corazón, Señor. Te entrego mi problema. Confío en ti. Confío en ti, Señor. Confío en ti. Amén y amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le esperamos aquí en la iglesia esta semana, el domingo. O si quiere mirarnos por línea, conectarse con nosotros. Dios le bendiga mucho.